¿Y por qué le pego muy largo? Pues por dos cosas. Pues soy muy alto, consigo poner el palo respecto al suelo muy alto y eso genera mucha velocidad. Tengo un arco de swing también muy, muy grande, que hace que también genere mucha velocidad. Y bueno, pues gracias a las aptitudes físicas que tengo, pues eso me ayuda también a pegarle fuerte. Si veo que el hoyo es ancho y que me puedo estirar, sí le doy con todo, ¿no? Si el hoyo es estrechito y hay que meterla en calle, pues simplemente pienso que tengo la suficiente pegada y aún soy más controladito, más igual como me gusta pegar la mía al fade, pues puedo ir bastante largo. Si le hago un swing suavito de esos que consigues hacerlo suave pero que luego le empalas mucho, la verdad que también va muy largo, pero a lo mejor hago pues 15 metros menos o 15-20 metros menos cuando no me estiro tanto. Yo lo he visto jugar en directo y es descomunal cómo le pega. Yo creo que le pega más fuerte que yo, sinceramente. No he podido compararme con él, pero vamos, te diría que pega más fuerte. Porque una vez estuve haciendo un fitting en la casa Ping en Phoenix, en Arizona, y pregunté si había venido Bubba por ahí y había una red ahí en el campo.